Chicos, ¿cómo están? El día en Chile vamos a hacer un unboxing de un par de cosas que me compré y se los quería mostrar, la verdad. Estoy emocionado. Esto era lo antiguo, mi teclado, mi mouse antiguo, y esto es lo nuevo, que lo tengo todo guardadito. Entonces lo voy a mostrar. Voy a prender un poco la luz para que puedan ver esto con mejor claridad. Esa la voy a apagar porque esa no. Pero esto sí, ya. Entonces voy a partir. Tenemos el Mamba, el Manso Racer, que es cromo también. Esto es cromo. Que si no me equivoco es el nuevo, no estoy tan seguro, pero igual. Después tenemos el Kraken 7.1, que también es cromo. Que también es Racer. Y se ven exquisitos, pero no los he visto. Y por acá tenemos el Firefly, que es el Mousepad Racer también, que también es cromo. Cromo quiere decir de que interactúa con los colores y con la música. Entonces, tiene algo especial, la verdad. Y luego tenemos por acá el increíble nuevo teclado, también de Razer, o Fraser, no, no, Razer, nada que Fraser, que es el Black Widow Chroma también, ¿no? Que es la versión gringa. Y quiero abrirlos todos en poco tiempo, porque no quiero tampoco pasarme una hora en esto, pero voy mostrándoles un poco cómo es y qué trae. Entonces, voy a. Se me hace un poco difícil, pero voy a intentar mostrarles todo. Bueno, vamos a abrir. No les aseguro que pueda mostrárselos todo porque es medio complicado, pero voy a hacer lo posible para hacerlo. Les voy a saltarme esta parte. Entonces, chicos, entonces, bueno, ya está todo abierto. Y veamos. Esto es lo que te viene en el mousepad. Te vienen estas cositas que te vienen en el mouse, la verdad. Te viene esta carta como de Razer. Y te viene el mousepad, que es increíble. Te viene el teclado así. No lo voy a abrir todavía. Voy a colocarlo y después les voy a mostrar cómo funciona. Un poco. Y está hermoso. Luego está aquí los audífonos, que vienen así. Te viene con esta presentación también, como una carta firmada del producto Razer. Y el mouse, que no deja de ser menos importante y que también brilla, pero lo tienen que ver en acción. Así que eso, chicos, voy a instalar todo esto y se los muestro. Entonces, chicos, ya estamos acá de vuelta con el mismo video del unbox de Razer. Y nada, miren, ya tengo todo instalado. Los audífonos se ven increíbles, van variando de color constantemente. Puedo ponerle Rainbow, pero no me gusta. Y esto está sincronizado incluso con el teclado. El teclado también va variando de color junto con todo el resto de cosas que tengo. Menos con el mouse, porque no lo quise poner de esa forma. Y aquí podemos ver también el mouse, que va un poco más rápido que el resto, pero el resto va todo junto en conjunto. Así que nada, chicos, eso va a ser por el día de hoy. Se va a hacer el unboxing y espero que les haya gustado. Y ya saben, nos vemos en un próximo episodio de un unboxing.